¿Qué tal, mi gente? Mientras que estoy grabando eh, este vídeo, son casi las 6 de la tarde. Eh, estoy muy pendiente de ni que fuéramos. Se ha quedado solo en ni que fuéramos. De hecho, os voy a enseñar algunas imágenes. La he tenido que capturar con el móvil porque eh, me parecía, me parecía un, poco más, un poco más rápido. No hay problema, yo os lo enseño. Para eso estamos aquí. ¿Vale? En un principio han tenido que tapar. Un segundo, ahora que coja. Que coja onda. Han tenido que tapar el logo de Sálvame. O sea, ponen ni que fuéramos Sálvame. Ponía antes de ayer. Ahí, ahí lo estáis viendo bien. Ponía ni que fuéramos Sálvame. Y ahora ponen ni que fuéramos. Y Sálvame está, está tapado con. Eh, bueno, con esa cinta como. Para separar. Una cosa de otra. Bueno, curioso lo que está sucediendo ahora en directo. Y es que. Eh, aparte, aparte de que vamos a hablar de los espectadores y demás. Aquí voy a hablar de todo. Kiko Matamoro eh, ha salido del cuarto de baño. Y... no sé, parecía que había nifado algo Porque el pobre estaba... he dicho parecía, ¿eh? No que lo haya hecho eh, se había manchado de una rosquilla ¿Vale? Y después de mancharse de esa, de esa rosquilla Era una rosquilla de comer, ¿no? Pero claro, ya imaginaron la gente en el chat, ¿no? Imaginaron Bueno, antes de esto Una situación también un poco... Un poco anómala Dentro de lo que, de lo que siempre ha sido Sálvame Y es que Belén Esteban también se ha levantado porque se lo ha pedido el guión que enseñara un poco los exteriores, ¿vale? Y en esos exteriores, a ver si doy con ello, ¿vale? Dame un segundo. En esos exteriores, no se le ha recurrido otra cosa que fumar delante de cámara. Cosa que, aparte de horario laboral, horario laboral, está en teoría prohibido, ¿no? A no ser que te dejen un descansito, está feo, ¿no? Esta feo en YouTube, pues, pues eso, eh, ponerte a fumar. A ver si vemos las imágenes ahora. Creo que vienen ahora y ahora las escuchamos y vemos cómo, cómo ha fumado ahí dentro, ¿no? Ahí, ahí, me lo había pasado. Me lo había pasado. Ahí lo tenéis. Ella entra, o sea, perdón, sale a la terraza, enseña un poco los exteriores, casi enseña en la casa que hay debajo. Cosa que está muy mal. La propia Belén ahí, aquí, que la, ahí, la pillan fumando, dice: No enfoques para allá, que hay como una guardería o algo así. Hay niños jugando al fútbol. En fin. No ha quedado muy bien esto, ¿no? De hecho, dice aquí María Patiño: Los vicios, los vicios. No, no había oído. No. Yo lo que yo he vivido. <laughs> No, los vicios no. O sea, increíble, ¿no? Bueno, el chat está muy revolucionado. Si os parece como cuando veáis esto, ya, ya no es directo, ¿vale? Que, que me parece que es un poco feo en, en pleno directo eh, versus directo. Eh, os voy diciendo más o menos cómo van las cosas. A ver, éxito. A mí me parece un éxito todo lo que sea. Todo lo que sea. Eh, que dé que dinero, ¿no? Eh, es verdad que 35.000 usuarios, que es lo máximo que he visto. Ahora tiene 34.000 en directo con respecto ayer. Es un éxito eh, con respecto a la. Eh, al día previo, bueno, antes de ayer, creo que fue antes de ayer, ¿no? A las ruedas de prensa que eran 5.000 de pico. No sé si 4.000 o 5.000. Hombre, claro, es un éxito con respecto al primer día, claro. Eh, cambia mucho. Estamos hablando aquí, tiene 58.000 seguidores solamente. Y tienen 34.000, 35.000 espectadores. Creo que ha sido el máximo que he visto a lo largo de la tarde. De la tarde. No sé si con el boca a boca los próximos días llegarán a más. Hombre, yo creo que para un primer día ya de emisión. No está mal entendiendo que esto se va a duplicar. Como poco, creo que se va a duplicar. Eh, cada uno tiene la, su visión de las cosas. Es decir, habrá algún compañero que diga, eh, esto es una debacle y habrá quien diga que esto es un éxito. Yo a mí me parece un éxito. Otra cosa es que esto no compense los salarios. Claro que esto no compensa los salarios, pero para nada compensa los salarios. Por supuesto que no lo compensa. O sea, estamos hablando... Estamos hablando, bueno, ahora os dejo las imágenes mientras que, que vamos continuando y ahora os le pongo voz y vemos un poquito. Eh, no compensa los salarios. Esto es un producto que se ha hecho, ya nos lo dijo Francisco, es un producto que se ha hecho para vendérselo a una cadena de televisión. Y en un principio, en, un, en este primer día, se está dando lo que, lo que yo decía. Digo, lo que queremos es dinamismo, lo que ya no hay en Telecinco. Queremos ese dinamismo, sí, sin tener que imputar delitos y demás, pero que demos, queremos dinamismo, que nos enseñen cómo es el escenario, todas esas cositas, y, bueno, y vaya si nos lo han enseñado, o sea, que se ve, eh, es un poco chapuza, he de, he de decir que sí que es verdad que hay tres o cuatro cámaras, no sé, no sé si muchas más, pero es verdad que se están ahorrando muchas cámaras, tienen, tienen cámaras que se mueven solas, y desde autocontrol pues, pues van pinchando, eh, desde control están pinchando, digamos, las emisiones que la cámara que ellos creen conveniente, pero se está venerando se está de un sitio para otro las cámaras que, eh, y en fin, no hay ahí como cuatro o cinco cámaras. De hecho, tampoco es que quepan mucho más ahí. También eh, la ausencia de público se me hace muy raro. Creo que también era un gancho muy bueno el público, tanto para aplaudir como para eh, cualquier cosa, ¿no? O para que incluso se fueran para, para ello. Me, me llama la atención que el chat está hablando. Están hablando de nosotros. O sea. Es increíble que están hablando de los youtubers, ¿no? Pero desde los más grandes hasta los más pequeñitos. En fin, esto es lo que toca. Se... De hecho, en... no sé si lo habéis visto, en la promo de, de Víctor Sandoval sale... sale uno de mis vídeos promocionando... promocionados por YouTube, ¿no? Al final, cuando yo hablo de eso, pues es normal que salga. Bueno, yo deciros que todas las tardes voy a estar pendiente. No sé si en qué sitio van a poner. Algunos resúmenes, porque yo, evidentemente, como tendréis todas las tardes, las 3 horas, permela para ser complicado. Eh, bueno, hay una, hay una pregunta, no sé si la estáis viendo. ¿Queréis al Alba Carrillo como colaboradora? Vale, lo pone aquí a la derecha. Pone PEC, ni de coña. No sé qué significa PEC. Me entiendo que es una miniatura, pero bueno, vamos a ver quién va ganando. Voy a poner PEC, por ejemplo, 72%, me imagino que sí, ¿no? Y ni de coña es que no, el 28. Así que quieren Albacarrillo. A ver, Albacarrillo a mí siempre me ha parecido muy televisiva y nu nunca entendió por qué Tele5 se deshizo de ella. Porque no ten para Colvo no tenía nada que ver en Sálvame. Y creo que en el perfil de cualquiera de los programas que había, desde por la mañana, que era el formato que ya estaba también, ¿no? En el programa de Ana Rosa este de Joaquín Prat, que ahora se llama Vamos a ver como... Eh como en los de por la tarde o los de fiesta, de fin de semana, creo que encuadraban cualquiera de ellos o incluso eh, en el resto, ¿no? Es decir, así eh, en hacer la vida o en cualquiera de ellos también, en tardear, le hubiera dado mucho más dinamismo a tardear. Lo que pasa es claro, con Ana Rosa ella como que no, ¿no? Todo, después de todo lo que ha dicho, acabó bastante mal con Mediaset y yo creo que sí que podría ser un gran fichaje. Pero, claro, ¿cómo se va a pagar todo esto? Estamos hablando de cinco grandes salarios, seis grandes salarios... Eh, más lo que queda, ¿no? Bueno, voy a darte la indiscreta que estaba por ahí, la compañera Carmen, creo que se llamaba, ¿no? Eh, también interactuando en el chat, bueno, en fin, estamos muy pendientes, muy pendientes de la última hora, os digo, 35.000, ahora vuelven a tener 34, 35.000 es el pico máximo que he dicho, entiendo que con 58.000 seguidores, el boca a boca y demás, dentro de poco, en cuestión de pocos días, y sobre todo los youtubers que, que vamos a hablar de esto, no queda otra. Eh, irá creciendo poco a poco el número de seguidores y el número de, de visitas por día. Claro, pues yo, yo sé perfectamente que comparándolo con nosotros, esto realmente no es mucho, ¿vale? O sea, lo que estoy acostumbrado a veros a nosotros, los compañeros que más suelen tener o que han llegado a tener 5.000, 10.000, 20.000 en los mejores momentos, ya fuera Diego Arrabal o Antonio veinticinco 25.000 creo que llegaron a tener, eh, en algún día. Eso está muy bien, pero es que nosotros no estamos. O sea, en el corazón, normalmente esas visitas no se suelen dar. Si nos vamos a, a en, digamos, a eh, YouTubers muy grandes, lo lógico es que tengan 80, 100.000, 200.000 espectadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que esto no es tanto, realmente esto no es tanto. Es un éxito con respecto al primer día, sí. Creo que lo pueden duplicar. Esta misma semana, pues seguramente el viernes puedan tener el 60.000 espectadores. Lo doy por hecho, ¿vale? Seguramente el viernes tengan 60.000 espectadores. La cuestión es que, que si tuvieran 150-200.000 espectadores todos los días, ya eso sí sería. Eh, esto es una inversión a futuro. Evidentemente, esto es una inversión para que al final eh, se pueda vender el producto. Pero oye, si llegan a 150.000, 200.000 espectadores al día. Sí que estaríamos hablando de que podría tener viabilidad así de solas, ¿no? Así de solas sí que podría tener viabilidad, pero ya lo he dicho, tendría que tener todos los días un mínimo de 150-200.000 espectadores como poco, ¿eh? En un principio, bueno, no está mal, eh, lo veo como un éxito, lo veo como un éxito. Al final el éxito o el fracaso lo, lo, lo marca, eh, digamos, las predicciones que ellos mismos tuvieran. Si ellos tenían predicciones de tener el primer día... 100.000 espectadores y se quedan con 35, como he dicho, será un fracaso. Si con el paso de los días le pasa como a Jorge Javier, ¿no? Que no cumple las expectativas con cuentos chinos, pues evidentemente si no le sale a cuenta, pues acabarán mal y tendrán que, que quitarlo, porque esto sería inviable. O sea, 35.000 espectadores de si eso es el pico que tú fueran a tener o incluso 40 o 50, yo esto lo veo inviable a futuro, a corto plazo muy bien para venderlo. Pero lo vería un poco inviable, ¿vale? Así que nada, eh, bueno, este es el chico que interactúa en una de las promos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Creo que, que más o menos he dicho todo lo que quería decir. Y bueno, ya os digo, será cuestión de tiempo que vayamos viendo si esto tiene futuro o no tiene futuro. En un principio no, no tiene mala pinta, eh, tal y como yo conozco YouTube, en mi opinión personal, en mi experiencia personal. Ahora cada uno lo venderá a su manera. Yo soy sincero, estoy contento con que estén ellos, por supuesto. Creo que nos van a traer miles de señoras y señores que quieran ver, incluso gente joven que quiera ver este tipo de formato y luego quieran ver nuestros resúmenes. Y a mí me compensa, a mí me conviene. Eh, que he estado varios meses sin hablar de ello, sin hablar de Antonio David y también me ha ido bien, sí. Pero si tenemos un contenido agregado de más, mejor, ¿no? Cuando acaban los reality, que yo también hablo de reality. Evidentemente el mes y pico o dos meses que me quedo sin reality, un contenido menos, lo entendéis, ¿no? Todo lo que sea buen contenido para mí, para hablar, es estupendo. Si queréis, os miento y os digo, hay que ver que han vuelto, no sé qué, no os voy a mentir, que yo estoy contentísimo de que vuelvan y, y ya está, eh, o sea, eh, me caiga lo que me tenga que caer, o sea, es una realidad y, y ya está, o sea, aquí en el canal secundario vamos a hablar de esto, el que quiera verlo está invitado. Yo lo voy a comentar todos los días que puedan. Habrá que ver también cómo ellos, la tónica que ellos tienen, es decir, si ellos van a censurar eh, o van a meter strike por hablar de ello, poner imágenes de ello, no será más complicado. Incluso yo dejaría de hablar de ello. Dudo mucho que sean tan torpes porque nosotros le estamos dando promoción. Entiendo que no van a hacer eso, ¿vale? Eh, me habéis preguntado que si yo iría yo no tengo ni idea si yo iría Uf, me costaría ir en un principio o sea, si me invitasen a una videollamada o ir allí me costaría muchísimo, evidentemente porque hay cosas que, que ya son de, eh, tienen una ética que, que para mí están por encima, hombre, para mí lo más importante es que no está Kiko Hernández Uf, que, que es lo más, lo más duro, ¿no? pero claro, es que está María Patiño entonces yo con María Patiño hay cosas que, que para mí son insalvables, con el resto mira, con Lidia, Belén eh, sí, a Belén le puedo achacar alguna cosilla con lo de Paspadilla, que no me gustó eh, Víctor Sandoval Kiko Matamoros bien, Lidia Lozano bien pero María Patiño no me cuadraría mucho, eh. en fin creo que os lo he dado todo toda mi opinión os la he dado, he sido totalmente sincero y ahora sí me gustaría que vosotros lo fuerais conmigo me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo